Evaluar los distintos mecanismos de trabajo frente a emergencias fue el propósito de la primera visita del recientemente asumido ministro de Defensa Alberto Espina en la región, instancia en la que se reunió con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Julio Leiva, y el alto mando de la institución. En la oportunidad, el secretario de Estado acudió hasta las oficinas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, la puerta de entrada de toda la información relativa a los sismos ocurridos en el territorio marítimo nacional y quien evalúa los riesgos de maremotos. A modo de reconocer los dispositivos y sistemas computacionales de detección de sismos, se realizó un simulacro de emergencia. Hemos visto un ejercicio. Francamente es muy positivo saber que la experiencia que se vivió en esa época ha sido recogida y que hoy día se cuenta con equipos y tecnología y con sobre todo personal altamente calificado que permite a los chilenos tener tranquilidad que la reacción que va a tener el CHOA va a ser profesional, correcta y adecuada. El ex senador de Renovación Nacional recalcó además cuáles son los propósitos del Ministerio para las Fuerzas Armadas y uno de ellos es modernizar las instituciones de defensa nacional como la Armada de Chile, potenciando sus principales funciones. Las Fuerzas Armadas en Chile y la Armada en particular están preparadas para defender la paz. Nosotros no somos un país agresor, somos un país que queremos vivir en paz y tenemos Fuerzas Armadas que se preocupan de que en nuestro país la paz sea una realidad. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando en nuestras capacidades estratégicas que son fundamentales. Anualmente la Armada realiza unas 12.000 atenciones médicas a la comunidad y reforzar la labor comunitaria de la institución también se convertirá en un pilar fundamental. La labor que cumple la Armada en todo lo que es las emergencias, las catástrofes, es fundamental y debe ser valorada por los chilenos y chilenas. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la modernización de esta institución. Hacer valer los tratados y acuerdos internacionales es otra de las funciones de la Armada y una de las prioridades en que el Ministerio de Defensa Nacional pondrá un énfasis especial. La tercera área, que es lo que son nuestros acuerdos internacionales para custodiar adecuadamente lo que es nuestros mares, nuestro océano, para garantizar la integridad territorial de Chile. Otro aspecto que mencionó el ministro Espina y en el que pondrán atención es a la lucha contra el narcotráfico dentro del territorio marítimo del país, el que se mueve mayormente en la zona norte y emigra hacia el sur de Chile. Lo vamos a seguir profundizando para evitar que lo que se denomina hoy día la zona de Narcosur, que son los mafias y grupos de traficantes que se han ido trasladando al sur de nuestro continente, sepan que en Chile nosotros no vamos a cejar un segundo en actuar para impedir que ellos vengan a envenenar a nuestros niños, particularmente con las drogas. La modernización de organismos de emergencia como el ONEMI también está dentro de las prioridades del secretario de Estado. Es más, el gobierno tratará este tema con carácter de urgencia al interior del Congreso. Que viene a modernizar todo lo que es la estructura de funcionamiento del ONEMI. Ese proyecto de ley, lamentablemente, durante el gobierno anterior fue imposible sacarlo. Y por supuesto, nosotros estamos colaborando, este es un proyecto de ley que ve el Ministerio del Interior, pero nosotros, por la participación que le corresponde a las Fuerzas Armadas, estamos participando activamente para que tengamos una legislación que permita, establecer los protocolos, el rol que cada uno les cumple. Primera visita que dio inicio a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Armada de Chile y que sentó las bases para continuar potenciando la labor de la institución.